De 9 infantes registrados en el Sistema del Desarrollo Integral de la Familia Local han sido adoptados en lo que va de 2012, afirmó la directora de la institución, Rosario Clark. Dijo que desde 2011 a la fecha suman ya 95 infantes entregados en adopción, luego de que sus padres adoptivos se enfrentaran un proceso que dura entre 9 meses y un año. Hijas que quieran adoptar un niño tienen que acudir a la Subprocuraduría de la Defensa del Menor, que está en la colonia San Antonio, ahí en Sevilla y Holanda. Ahí nosotros lo que se hace es que llegan ellos, llenan una solicitud, luego tienen una junta previa con el consejo, ¿verdad? De ahí del consejo platicamos con ellos, vemos cuál es, por qué razón, o sea, qué es lo que los motivó a adoptar, cuáles son sus intenciones. De ahí se les da un curso de inducción donde se les explica todos la documentación que tienen que traer para conformar su expediente, y aparte se les canaliza a cursos. Añadió que ese proceso incluye cursos de valores, pláticas informativas sobre la labor de ser padres, estudios socioeconómicos y otra serie de requisitos con la cual las autoridades se aseguran de que la pareja que pretende adoptar verdaderamente puede y quiere hacerse cargo de un menor. Decimos a las parejas es que es como un embarazo, de 9 meses a un año, más o menos es el proceso. ¿Por qué? Porque pues de repente tardan en traer la documentación o por alguna razón de trabajo, lo que sea, faltan al curso. Entonces más o menos les decimos que es un proceso de 9 meses a un año. No son aptos por alguna razón o que no quieren someterse al procedimiento, que vemos que no les interesa a los hijos. Nosotros tenemos que buscar en segunda instancia a los abuelos maternos y luego los abuelos paternos. Y así no encontramos nada de que ellos se acerquen y se sometan al procedimiento. Entonces nosotros ya podemos acreditar el abandono si es que el padre ya no viene o los abuelos no quieren. Y entonces ahí se implica el proceso. Muchas veces la mayoría de las veces los abuelos se acercan o agreden. Pero en total, del año pasado a la fecha, llevamos alrededor de 95 más o menos. La funcionaria dijo que el objetivo fundamental de la institución es que los pequeños que terminan en los albergues tengan una nueva oportunidad de vida y de superación, pero sobre todo que experimenten el amor de una familia. Informó para Mega Radio, Valeria Goche.